preparados para recibir la bendición. De todo lo que Dios hace en nuestras vidas, siempre hay cosas que a veces, digamos, nos mueven un poquitito más allá. Hay cosas de las cuales nos permiten el hecho de acercarnos más, y eso es lo que va haciendo, es lo que va formando más la oración y lo que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros nos preparamos para la bendición? Leyendo la palabra, orando, siendo obedientes. En esta parte de la Biblia es el segundo discurso en el cual Moisés lee, el Señor le dio por medio de Moisés al pueblo. Ya él ya estaba queriendo dejar su ministerio. Él prácticamente ya iba para afuera. Y resulta de que era necesario el hecho de acordarle, porque a nosotros a veces nos olvida. No crea que a veces el hecho que desde acá se nos esté diciendo, mire, que la mascarilla, que lo que... No, es que a veces nos olvida. Y así es como nosotros prácticamente dejamos de prepararnos para la bendición. Moisés, que fue un gran instrumento de Dios, también fue alguien el cual era admirado por el pueblo. Y tanto así era de que de mucho he sabido que escudriñamos y buscamos para ver dónde encontramos de que Moisés fue enterrado en algún lugar. No se sabe. ¿Pero por qué? Porque Dios lo que quiere, óigase bien, Dios lo que quiere que nosotros pongamos sus ojos en Él. Y vea lo que nos dice en el versículo 3, en el versículo 3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Si vamos a ir, oígase bien, si vamos a ir a un lugar en el cual hay abundancia, tenemos un buen trabajo, tenemos una gran familia, ¿por qué tenemos que cuidarnos? Ya le pusimos atención a eso. Y vamos, iba el pueblo de Israel a la tierra donde iban a comer de choto. Había de todo lo que ellos necesitaban. ¿Por qué era que había que cuidarse? ¿Sabe? Nosotros cuando recibimos bendición, todas las bendiciones que recibimos no son eternas. El año pasado estuvimos orando por unas, hoy este año vamos a orar por otras. Y hay otras que las venimos cargando desde el año pasado. Y hay otras que desde más tiempo. Pero sucede de que se nos olvida, oígase, se nos olvida cómo es que Dios obra. Y Dios lo que quiere es corazones entregados y fieles para comer. Y eso es lo que nos cuesta hacer a nosotros. Nosotros no podemos ser tan fieles que digamos. ¿Por qué? Porque resulta de que si Dios no me hace la obra, Dios hace la obra. Lo que pasa es que Él sabe perfectamente qué es lo que nosotros queremos. Él no me va a dar realmente algo en el cual sabe que voy a tener problemas, o a lo mejor me va a alejar de la iglesia. Sabe de que, se lo digo a manera de mal testimonio para que pongamos atención, sabe que mis
mi servicio, mi entrega, mi asistencia a los cultos, era mejor cuando andaba a pie. Era mejor, hermanos. Yo recuerdo que viajaba desde Apopa para la iglesia central. Después que, porque mi otro oficio es de panadero, yo recuerdo que después de terminar de hornear, oiga, después de terminar de hornear con horno de leña, yo me iba para la casa en la bicicleta, me iba corriendo a bañarme y así me iba el día miércoles, el viernes y el domingo. Y yo no faltaba a los cultos. ¿Sabe? Yo me estaba preparando para una bendición que tardó, pero llegó. Y resulta de que el pueblo, ¿qué fue lo que hizo cuando vio ya el ejército en la tierra que fluye leche y miel? Son fuertes, son más fuertes que nosotros. Óigame, si nosotros como hijos de Dios vamos a pensar que son más fuertes y que pueden más los que están sin Dios que nosotros, estamos mal. No nos estamos preparando para la bendición. Tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa fe que Dios está con nosotros y que va delante de nosotros, va abriendo camino y que Él va haciendo grandes cosas en nuestras vidas, pero tenemos que irlas viendo. ¿Por qué? Porque Él, óigase bien, Él preparó, nos preparó a nosotros para la bendición, para hacer algo más grande. Le voy a invitar que vayamos más atrasito y vayamos allá a Éxodo. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Dios nos prepara para nuestro servicio en escuela bíblica, en puertas, para el evangelismo, para la, nos prepara para todo. Y por eso es de que nosotros primero tenemos que anhelar las cosas de Dios y luego todo lo demás eso llegará por añadidura. Muchos oramos porque nos den un carro, porque nos den una casa, porque nos den un mejor trabajo. Pero es bien escaso el escuchar que estemos clamando por ser mejores instrumentos de Dios. Y vea lo que nos dice el 5 y el 6, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si ponemos atención a Dios. Oiga, que Dios diga que vamos a ser un especial tesoro para Él, ¿qué más protección queremos, hermanos? ¿Qué más necesitamos si nosotros nos llegamos a convertir en ese especial tesoro para Dios? ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Asistir a la iglesia, orar, leer la palabra, compartir la palabra, dar un mejor testimonio. Si es fácil. ¿Y por qué no lo hacemos, hermano? Porque no creemos que Dios nos puede utilizar a todos. ¿Sabe lo que se dio el domingo? A mí me encantó. En el evangelismo. Quizás íbamos un poquito apagaditos ahí y de presto que empezábamos a orar por enfermos, que empezaban personas a recibir a Cristo. ¿Sabes? Si es que lo único que tenemos que hacer es ponernos a las órdenes de Él y vea lo que nos está diciendo. Dice: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De Dios es todo lo que nosotros necesitamos.
Entonces a Él tenemos que llegar. Dice el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Seremos una congregación de servidores para nuestro Dios. Y eso es lo que Él quiere. Si nosotros nos metemos de esa forma, ahí es donde va a venir nuestra bendición. ¿Que hay preocupaciones? Las hay, hermanos. ¿Que hay problemas? Los hay, hermanos. Pero solo mantengámonos fieles. Porque eso es lo que nos está pidiendo Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo, que seamos fieles para con Él. Y vamos a tener todo. Si nos está diciendo que de Él es la tierra y todo lo que en ella hay, quiere decir de que si usted está pidiendo por esa unidad o por esa su casa, o incluso porque le aleje a su enemigo, se lo va a alejar. ¿Por qué? Porque si somos especial tesoro, entonces quiere decir de que de todo eso nos va a librar. Si queremos prepararnos para la bendición, nosotros simple y sencillamente tenemos que hacer todas esas cosas, estar siempre en la casa de Dios, viendo a ver qué hay que hacer. Mire, en la iglesia siempre hay que hacer algo, siempre. No que los hermanos se encargan de la limpieza. Ahí es donde nosotros debemos ser un poquito metiditos. ¿Por qué no ayudar, pues? No es que eso le corresponde al hermano Mario. No, también yo lo puedo hacer. Que comparta la bendición conmigo, el hermano Mario. Preparándonos para la bendición, hermanos. Tenemos que buscar qué hacer con el Señor, para con Dios. Y fíjese que esta promesa viene, la da Dios al pueblo de Israel, y resulta que también para nosotros. Nosotros ya no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia. Vayámonos allá a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Versículo 9. Cuando nosotros espiritualmente nos preparamos, cuando nosotros nos metemos más en conocer más de la palabra, escuchando buena alabanza, escuchando buena prédica, resulta de que nos apropiamos aquello que nos dice ahí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos llamó para que le sirvamos, para que seamos ese instrumento. Si somos ese real sacerdocio, pues entonces debemos de gozarnos y debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón el anhelo de involucrarnos más en la obra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque resulta de que un sacerdocio, ¿qué es lo que hace? Servirle a Dios, no le sirve a nadie más. Dice que nos trajo de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que le sirvamos. ¿Pero qué es lo que sucede,
venimos del trabajo y ya me agarró un poquitito la tarde. Creo que, y eso lo digo por mí. Sí, porque resulta que vaya, yo llego a la casa y cuando 7:15, ¿y a qué hora voy a llegar? Si nosotros nos ponemos a pensar cómo Dios nos ha venido trayendo, cómo Dios nos tiene con salud, cómo Dios nos tiene en lugares distintos, cómo Dios nos ha venido trayendo, Él siempre nos ha venido protegiendo, Dios nos ha guardado por misericordia de Él, es que estamos en este lugar, pues entonces deberíamos de tener un poquito más de entrega. Yo creo que no todos hemos tenido una vida tan, que se diga, tan bonita, que digamos. Dios nos ha librado de muchas cosas. Y eso que no se nos olvide nunca. ¿Por qué? Porque desde entonces, desde esa oscuridad, Dios nos venía guardando para este tiempo. Quizás muchos estuvimos al borde de la muerte muchísimas veces, pero Dios nos ha guardado para este tiempo. Pero resulta de que nosotros venimos, que Dios nos sacó de aquella oscuridad a la luz para estar cómodos en la sala de la casa. No nos estamos preparando para la bendición. Y tenemos necesidades. Sabemos que estamos padeciendo de algo, pero igual nosotros continuamos con estar con nuestra comodidad. Y sabe, Dios es tan especial que Él no quiere, óigase bien, Él no quiere que nosotros mal invertamos las bendiciones, que nosotros las mal administremos las bendiciones. Bien, y resulta de que Dios me da un buen trabajo a mí, pero resulta que yo, en vez de colaborar en la iglesia para la obra del Señor, me lo voy a gastar a un restaurante. Creo que Dios no quiere eso. Aunque por mucho que digamos que me merezco un buen platito de eso, pues sí, pero ese buen platito de eso, a veces lo hacemos cada 8 días, como que no es muy correcto, ¿verdad? Y quizás con el necesitado no compartimos mayor cosa. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por misericordia Él nos tiene acá, pero resulta que en vez de ser agradecidos o en vez de prepararnos para que Dios nos siga dando más cosas, nos hemos acomodado y resulta que hoy ya no salimos a compartir la palabra. Tenemos justificación y media, que es cierto, pero es justificación. No nos estamos preparándonos para la bendición. Debemos de involucrarnos, debemos de meternos más en las cosas de nuestro Dios. ¿Sabe? No solamente los que encargados de predicar acá, no solamente nosotros deberíamos de escudriñar las Escrituras. También todos aquellos que no predican. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos hable por medio de la palabra. Hay muchos que nos hemos acostumbrado, y yo era uno de esos, que yo, porque me encantaba, fui aférrimo escuchador del pastor fundador, porque yo sentía que ese hombre a mí me enseñaba, pero tenía poca lectura. Yo sentía que él me instruía por medio de los sermones y aún todavía, pero tenía poca lectura. Hasta que en un tiempo
se me encendió el foco. Y después de 15 años, empecé a ver que las cosas iban cambiando en mi vida. Es que debemos, oígase bien, debemos de prepararnos para que Dios nos bendiga. Si ahí están, las bendiciones ahí están. ¿Usted quiere sanidad? Ahí está el médico de médicos, que es nuestro Dios. ¿Usted quiere arreglar su familia? Ahí está el mejor consejero. No es un psicólogo. Perdón por si alguien está estudiando psicología acá. Perdón por ello. Pero el mejor psicólogo es nuestro Dios. Si nosotros nos entregamos, si nosotros nos volvemos ese real sacerdocio, pues entonces vamos a ejercer como tal y en nuestra vida se nos va a notar y vamos, óigase bien, vamos a ver los frutos del servicio a nuestro Dios. Le voy a invitar que vayamos a Juan, un poquito controversial ese versículo, pero es bien interesante. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, que está en la pantalla. Dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Si ya el pueblo se había saciado, si habían comido. ¿Y por qué a Dios le interesaba lo que sobraba? ¿Sabe? Nosotros desperdiciamos tantas bendiciones que nada más solo gozamos el principio. Y después quedan, pues esas son los pedacitos que habían quedado. Y Dios no quiere que nosotros desperdiciemos lo que Él nos da para que nosotros estemos bien. Dios no quiere que desperdiciemos absolutamente nada. Por lo tanto, no descuidemos el volvernos lectores de la Biblia. Escudriñadores de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando nosotros vengamos, cuando la persona que se ponga acá a predicar, eso nos va a ayudar, nos vamos a enriquecer más y vamos a discernir más lo que es la palabra de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso les dijo: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, porque ya se habían saciado. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ya estamos bien, que no necesitamos nada? Si normalmente cuando se nos paga, que nos dan el salario, que en el trabajo nos dan nuestro sueldito, no, voy al selecto, decimos nosotros. Y es hora de culto. Venimos con el tiempo cabal para llegar a la iglesia, perdón, voy a pasar al súper. Desperdiciamos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y nos venimos directamente para acá, yo le aseguro, y eso se lo doy con convicción, de que si usted se viene directamente para su iglesia, si es día de culto, después de que le han pagado, su sueldo le va a abundar muchísimo más. Le va a alcanzar para llegar al final de 15 o al final de mes. Recojamos, óigase, recojamos todo lo que Dios nos da. Yo le aseguro que todavía tenemos bendiciones por ahí. Recojamos esas partes, ¿por qué? Porque nos van a servir. Porque Dios no desperdicia nada, hermanos.
Dios no nos da para botar las bendiciones. Preparémonos, oígase, preparémonos para recibir mayores bendiciones en el 2024. Esas rodillas se van a firmar. Esa sangre se va a limpiar. Haciendo obras, sirviéndole a Dios, vamos a alcanzar muchísimas cosas, hermanos. Y eso yo se lo digo a manera de testimonio. Que le digo, o sea, solo porque no me gusta tanto el hecho de hablar de mí, porque venimos a escudriñar la palabra. Porque es lo que necesitamos, que sea Dios el que nos hable. Pero si realmente, digamos, lo que Dios ha hecho, no solamente en mi vida, sino que en la vida de todos nosotros, que empezáramos a discernir eso, volvemos a los tiempos antiguos, a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, a sentir más amor por mi hermano. Preparémonos para la bendición. Y la única manera, como dijimos, es estando siempre en nuestros cultos, leyendo la palabra de nuestro Dios y también mejorando nuestro testimonio, que no es fácil. Cuesta. Cuesta porque cuesta. Pero el precio que se recibe es mucho más. Y le digo, en este año, si nosotros nos proponemos hacer ese real sacerdocio de cual está hablando Primera de Pedro, que eso ya le pertenece a la iglesia, entonces quiere decir de que nosotros vamos a tener una vida totalmente diferente. Amén. Le regalamos palmas a nuestro Dios. Padre y buen Dios, gracias por el privilegio. Gracias por su bendito amor. Para usted sea la honra y la gloria. Bendito Dios. Suplicamos que en este viernes de oración podamos nosotros encontrar, Señor, ese eslabón para poder arreglar nuestra vida. Bendito Dios. Para poder llegar más cerca de usted, bendito Padre Celestial. Oramos por aquellos que se han quedado, Señor, en casa, por los enfermos, por los cansados, Señor, y por los alentados. Porque usted, Señor, haga la obra en sus vidas. Pedimos en el nombre de Jesús, por aquellos, bendito Dios, de que están presentes y hay necesidades. Bendiga a todos los hogares, Señor. Le prometemos, bendito Dios, que vamos a volver nuestro rostro, Señor, hacia usted, para convertirnos, bendito Dios, en ese especial tesoro para usted. Bendiga, Señor, la iglesia presente. Bendiga, bendito Dios, aquellos los cuales traen esa necesidad. Así le pedimos, mi Señor, también, porque si hay alguien que está entre medio de nosotros que no le ha recibido como su único y suficiente Salvador personal, este es el momento. Padre, le agradecemos porque tus hijos, bendito Dios, hemos dicho presentes esta noche, porque tu iglesia, Señor, nos hemos reunido, Señor, para clamar, para darle gracias, para alabarle, bendito Dios, para honrar y glorificar su bendito nombre. Bendiga, Señor, tu iglesia, bendiga, Señor, a mis hermanos, aquellos que tienen necesidad,
suplicarte, Padre, por Pastor Mengíbar, Señor, por su recuperación, por mi hermana Conchita, bendito Dios, que la bendiga, por mi hermano Jimmy, Señor, por nuestro pastor, bendito Dios, que también, Señor, le conceda su sanidad, así como también por Pastor Vázquez, Señor, por su necesidad, bendícele, bendito Dios. Y esta hora, Señor, quiero clamarle, Padre, por Pastor Arturo, Señor, que usted haga la obra, Señor, que usted bendiga su vida, que usted le conceda, Señor, su sanidad, su siervo, Señor, de mil batallas. Te sabe, Señor, todas las batallas las cuales con las que usted le ha ayudado a vencer, y sabemos de que esta no es la excepción, bendito Dios. Bendiga su vida. Llévenos con bien, Señor, también hasta nuestros hogares. Bendiga, Padre, a Israel, lleva paz a Jerusalén. Bendice, Señor, a Ucrania, Señor, a Ecuador, así también como nuestro país, bendito Dios. Bendícelo grandemente. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, buen Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor...